Mi nombre es Carlos Bolívar Valdivieso Guerra, soy ornamentador arquitectónico y cultor de carnaval más de 40 años. Yo soy un jugador. El carnaval ha sido mi universidad. Conocimientos, las personas que han llegado a mi taller, ¿sí? Porque yo vengo de campo, ¿sí? Y empírico, y que tenga tanta gente preparada que me ha dado la mano, me ha abrazado, me ha felicitado, eso es grandísimo. Y yo soy orgulloso del campo. Comencé a trabajar en malla. En malla fui formando la figura. Logré también trabajar en esterilla. Yo trabajo mucho la guadúa. Entonces hacía las figuras en guadúa, en esterilla o juco, que le llamamos el de hacer canastos. Hasta que llegué al barro. El barro me daba trabajo porque no tenía, pues no tuve un maestro que me diga, hermano, tiene que hacer esto. ¿Sí? Entonces se me dificultaba, pero lo logré hacer. Yo no tenía un conocimiento, la cabeza, la proporción. Entonces por eso hacía las figuras, los cabezones, eran figuras, unas cabezas inmensas y los cuerpos eran pequeños. Yo soy de las personas que el icopor yo lo voy deshaciendo para no hacer un mal al medio ambiente. Tengo mi técnica de la cual incluso con la masa que me queda del icopor hago máscaras o se hace cualquier artesanía, se hace porque se puede reutilizarlo deshaciéndolo. El carnaval, la carroza se convierte en familia. La familia, por cierto, es las figuras, la familia, los muchachos del equipo. Y lo máximo, que a uno le hagan calle de honor, porque la senda es una calle de honor que me la están haciendo.